Seguimos en la Mishnah 8, Mishnah Het, Beit Shammai Yomrim, Beit Shammai dicen, Ein Notnin, no se les da, Orot le Abdan, Orot son cueros, le Abdan, los cueros hay que trabajarlos con todo tipo de químicos, con todo tipo de materiales, no se da, no se entregan cueros para ser trabajados, Beloke Lim la Cobes, y no instrumentos, pero se refiere la Mishnah aquí a ropas, la Cobes, lo Cobes es un lavandero, Obed Kohabim, gentil, Ela Kedeshe y Asum y Beodion, solo si sabemos que van a llegar a hacer estos trabajos, y Beodion, es decir, antes de que entre el Shabbat, pero si se lo pasa, si le pasa estos cueros o estas ropas al lavandero, de manera que va a terminar trabajando en Shabbat, no queda tiempo para hacer estos trabajos antes de que entre el Shabbat, y seguro que va a trabajar en Shabbat, entonces aquí también dicen Beit Shammai, no permitimos entregarlos, porque nuevamente la gente va a decir que está haciendo actividades, está haciendo melajot para el Yehudi. Ubekulan, Beit Hillel, Matirin, y en todos estos casos, Beit Hillel permiten, Matirin, y Mashemesh, y Mashemesh es con el sol, significa todo el tiempo que el sol está sobre la tierra, o sea, todo el tiempo que todavía no empezó la Shkia, que es la puesta del sol, todo el tiempo que hay, que es de día, se le puede entregar al gentil, bien sea al lavandero o al que arregla los cueros, y no tenemos miedo que la gente va a decir que el Yehudí le pidió que haga trabajos en Shabbat para él. Con esto concluimos con la Mishnah 8, Rajab Etzlach.